deciros que Fernando también escribía libros, lo que pasa que no lo hacía con papel y boli, lo hacía con sus hechos. Y algunos fuimos tan torpes que durante algún tiempo no supimos leer esos libros. Yo hoy puedo decir que me los he leído casi todos, pues espero, y algunos me los releo y son más actuales que cuando él los escribía con sus maneras y sus formas de ser. Gracias por haber venido todos.